Hola, mi nombre es Mariana Páez y soy de grado 11º en Colombia. El día de hoy les voy a explicar acerca de María Goeppert Mayer. Ella fue una física alemana especializada en el campo nuclear y fue la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de Física después de Marie Curie. Esto a gracias de sus descubrimientos en torno al núcleo atómico, los cuales se ven reflejados en el modelo de capas. Si bien este modelo surgió alrededor de 1940, cuando el proyecto de la gota líquida de Bohr empezó a acumular datos experimentales que indicaban que las propiedades nucleares eran discontinuas para distintos valores del número de protones y del número de neutrones, que son los constituyentes de los nucleones dentro del núcleo. En base a esto, Goeppert Mayer creó el concepto de los números mágicos, que indican la estabilidad de un núcleo cuando el número de protones y el número de neutrones toma cierto valor, como 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126. Sin embargo, la gran pregunta es ¿de dónde surgen estos números? Y para ello simplemente se hace una analogía con el modelo atómico de capas. Sabemos que este modelo atómico se ve descrito por los cuatro números cuánticos. Entonces, por cada nivel de energía n existe un momento angular L, y como los constituyentes son de carácter fermiónico, existe un spin de más o menos un medio. Entonces, en el modelo del núcleo, los nucleones se organizan en capas y subcapas. Estas subcapas están degeneradas en energía debido a que la carga coulombiana del protón hace que se genere un campo eléctrico en el espacio, que sigue la ley del cuadrado inverso, es decir, que a mayor distancia existe una menor intensidad. Entonces, así como los nucleones se organizan de esta manera, los electrones también se organizan alrededor del núcleo. Con ello, sabemos que si los átomos más estables en la naturaleza, que son los gases inertes, debido a que tienen el octeto electrónico, es decir, que todos sus electrones tienen la capa de valencia llena, se determina que los nucleones más estables son aquellos que tienen también las capas más llenas, completamente llenas. Entonces, esto también se puede hallar de una manera matemática, donde Goeppert Mayer tuvo en cuenta dos elementos. El primero fue el pozo potencial, que como nos demostró el modelo de gas de Fermi, no importa qué forma volumétrica tome. Entonces Goeppert tuvo en cuenta tres potenciales, que fueron el de Wood-Sachson, el oscilador armónico y la esfera infinita. Y el otro elemento es el acoplamiento de la órbita y el spin. Aquí es donde surge la famosa frase de María, que dice que todos los que han bailado un vals rápido saben que es mucho más fácil si todas las parejas bailan coordinando órbita y giro. Entonces, sabemos que un núcleo tiene las capas completamente llenas si sus números de protones o números de neutrones son de carácter mágico. Y así es como surge el concepto de los isótopos, que son doblemente mágicos, que es cuando tienen el número de protones y el número de neutrones de carácter mágico. Y por último, este modelo es capaz de predecir el spin nuclear. ¿Cómo? Como los constituyentes del núcleo son de carácter fermiónico, estos se organizan de tal manera que cumplen el principio de Pauli. Entonces siempre va a quedar un nucleón en la capa de valencia que va a estar desapareado, y este va a determinar el spin del núcleo, con lo que el spin de los núcleos pares siempre va a ser cero. Aunque no se logra predecir correctamente el spin de los núcleos impares porque no existe una interacción completamente definida en el modelo entre los protones y los neutrones. Sin embargo, este modelo es muy importante en los fenómenos de resonancia magnética. Y bueno, en conclusión, para mí fue un gusto haberles contado un poco acerca de esta mujer que no fue solo importante en la ciencia, sino en la historia de la humanidad.